10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. SpaceX se lleva al Génesis. ¿Y México se militariza? Efectivamente, dos cosas están ocurriendo en estos momentos. Esta tarde partió rumbo a la Luna una nave espacial israelí llamada Bereshit. Esto en su traducción significa "al principio Dios hizo", o lo que es lo mismo es el Génesis. Con esta mágica palabra se inicia la lectura del Génesis, Bereshit. Efectivamente, el módulo lunar partió rumbo al espacio esta tarde del día 22 a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX. Y de esta manera, Israel se convierte en el cuarto país del mundo que llega a la Luna. ¿Pero qué está pasando con la Luna? ¿Cuánto interés después de los chinos, ahora los israelitas? El relato de los hechos es el siguiente. A la hora prevista, a las 20:45, 1:45 GMT de este viernes, el Falcon 9 despegó desde el complejo 40 de Cabo Cañaveral, en la costa del centro de Florida. Bereshit, en su interior, dentro del módulo, y apenas pesa 585 kilos, mide 1,5 metros aproximadamente y ha costado $100 millones. El cohete SpaceX, 3 minutos después de despegar, pasó a la segunda fase. Carga además el satélite Nusantara Satu y un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tras un despegue sin imprevistos, a una velocidad de unos 36.000 km por hora, el Falcon 9 prosiguió en la prevista órbita geoestacionaria. Durante 7 semanas orbitará alrededor de la Tierra hasta alcanzar la velocidad necesaria para tener el impulso necesario, valga la redundancia, para llegar a la Luna. China fue el primero en alunizar en la cara oculta de la Luna, recordaremos. Y una parte del Falcon 9 retornó unos 10 minutos después del despegue a una plataforma colocada en el Océano Atlántico para ser reutilizada. Bereshit está patrocinado por una empresa llamada Space IL, que es una entidad privada y sin fines de lucro, y está a cargo del proyecto junto al grupo empresarial Industria Aeroespacial de Israel. El módulo Bereshit está equipado con cámaras, sensores magnéticos y transmisores que enviarán la información a la Tierra. Además, esto es lo curioso, la nave lleva una cápsula de tiempo con archivos digitales del tamaño de una moneda, un Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, dibujos hechos por escolares israelíes, una copia del himno nacional y una bandera de Israel, así como literatura, fotos y canciones israelíes. Y digo que me parece curioso porque esta misma operación se realizó cuando el primer hombre llegó a la Luna. Llevaron objetos representativos del mundo y también del país que emprendió esa aventura, Estados Unidos. Así que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu celebró el exitoso lanzamiento y lo calificó como un momento de gran orgullo nacional, y lo consideró un gran paso para Israel y su tecnología. Pero nos sigue sonando en la cabeza por qué tanto interés por la Luna en estos momentos. Solo sabemos lo que significa Bereshit, que es la transcripción normalmente admitida desde el punto de vista exotérico de la primera palabra del Génesis, el primero de los 5 libros del Pentateuco, como te dije antes, o Torá, Biblia hebraica, o Antiguo Testamento según la versión cristiana. Para ellos, la versión cristiana, Bereshit significa al principio. Y yo me pregunto, ¿querrán los israelitas volver al principio? ¿Significará que en la Luna está el principio de la humanidad? Como veis, más preguntas porque no nos fiamos de la realidad que se nos presenta y siempre estamos pensando en que hay algo detrás. Como también hay una alta preocupación por el nuevo giro que ha dado el tema de la Guardia Nacional en México. ¿Se militarizará México con este nuevo cuerpo de seguridad? Porque en el Senado se ha aprobado este jueves los últimos cambios de esta nueva proposición que hizo el presidente de México, López Obrador, hace varias semanas cuando propuso crear la Guardia Nacional como parte de una estrategia para combatir la violencia en el país. Dicho y hecho, el Senado ha aprobado las nuevas incorporaciones a la ley en la que se establece que habrá un mando civil y la responsabilidad de las operaciones recaerá en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Además, esta Guardia Nacional tendrá un plazo de 5 años para sustituir a los soldados y marinos que actualmente combaten la delincuencia organizada. Después de ese tiempo, 5 años, regresarán a sus cuarteles y a partir de ese momento ningún presidente de México podrá utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El presidente López Obrador ha asegurado que se van a respetar los derechos humanos. Dice que va a ser como un ejército de paz de la ONU, así que garantizará la seguridad pública y los derechos humanos. Y eso será así porque se pretende que internamente funcione como un cuerpo rígido y disciplinado, al estilo militar, pero exteriormente tendrá una formación policial para que tenga respeto a los derechos humanos. En fin, estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este nuevo cuerpo en México. Y mientras tanto, vamos a ver lo que ocurre en la Luna. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí, en esta comunidad de tiempo y cosas. Y si aún no lo estás y te ha gustado, suscríbete y recibirás avisos y nueva información. Hasta el próximo vídeo y un saludo a todos, amigos.